Buenos días, mi nombre es Lino García, soy colaborador del PROPET. Hoy nosotros, los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, traemos la jornada número 10 de Primero Tú a nivel nacional. Nuestra jornada... ¿Qué significa Primero Tú? Primero Tú es lo que el presidente ha determinado como primero la gente y primero tú, primero los servicios para esa persona que lo necesita. Esta jornada de Primero Tú la convivió el presidente, la hizo entendiendo que los servicios del gobierno y del Estado deben ir directamente hacia el municipio, hacia el barrio, hacia el campo donde lo necesita la gente. ¿Cuáles son esos tipos de servicios que el gobierno está ofreciendo a la gente hoy aquí? Nosotros hoy tenemos aquí más de 15 instituciones, desde la pensión, salud bucal, la vista, supérate, Inespre, los comedores económicos. Hoy tenemos lo que es la pensión solidaria, que todo el mundo sabe que ayer hubo un anuncio donde dice este año se van a hacer más de 20 mil pensiones añadidas a lo que es el sistema de la pensión solidaria. Aquí hoy tenemos Quiqueya Empieza Contigo, Dominicana Empieza, Dominicana Digna. Aquí tenemos hoy Declaración Tardía. Todos los servicios que el gobierno dominicano está ofreciendo a nivel nacional no tienen que hacer filas, sino venir aquí. Aquí se lo damos sentado con un refrigerio, entendiendo que primero tú. Buenos días, Félix, ¿cómo se siente? Mi nombre es Saúl Rodríguez y estamos aquí colaborando con el FOMPER en esta jornada de inclusión social en el día de hoy que ha llegado a Sosúa gracias al excelentísimo señor presidente Luis Abinader. Sí, en el día de hoy estarán recibiendo diferentes tipos de servicios, estarán los comedores económicos sirviendo comida completamente gratis a todas las personas que estén aquí. Estará el Inespre también aquí con productos de la canasta familiar a muy bajo precio y de muy buena calidad. Tendremos también el SENASA con lo que es la inclusión al Seguro Nacional de Salud. Tendremos también al Servicio Nacional de Salud con los diferentes departamentos como son pediatría, el área de odontología. Tendremos también el registro civil para aquella a través del FOMPER, dándole asistencia a aquellas personas que no han podido declarar sus hijos. Tendremos también a INAIPI con lo que es la infancia. Tendremos también a PROMIPYME con lo que son los préstamos para los emprendedores. Tendremos también asistencia para las personas mayores de 60 años que necesitan la mano amiga del Estado en estos momentos que ya inician la vejez para que puedan solicitar y adquirir una pensión. Tendremos también a Supérate otorgando tarjetas, inscribiendo también para la tarjeta los beneficios que ella ofrece. Y es decir, y tendremos también a una cantidad de instituciones más prestando servicios completamente gratuitas en esta gran jornada de inclusión social en el día de hoy. ¿Cuántas personas esperan ustedes que van a utilizar todos esos servicios? Esta jornada puede impactar más de 3.000 personas. Hoy está diseñada para que pueda impactar más de 3.000 personas en el municipio de Sosúa. Muchas gracias.